ustedes se refieren a Rebeca Jones, yo estoy realmente muy consternado, lo dije hoy en la mañana, me enteré a las 5 de la mañana. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Tuve la oportunidad de trabajar con ella hace muchos años, desde hace muchos años, llevamos una amistad de más de 40 años con ella, con Alejandro Camacho. Hicimos cine, hicimos un par de películas para los Estados Unidos, hicimos comedia, hicimos televisión, pero sobre todo llevamos una linda amistad. Yo me quedo de ella, su entereza, su profesionalismo. A veces la criticaban por ser demasiado obsesiva, así era muy perfeccionista, pero perfeccionista en serio. Le dieron su primer estelar en una película que se llamaba In and Out. Ella hablaba perfectamente bien el inglés. Y estaba, a la hora de ver Roches, le pedí al director repetir las escenas. No, pues está bien, vamos a hacer una más. Era perfeccionista siempre. Y la última vez que aquí tengo el tweet, me comuniqué con ella por WhatsApp. Y estaba muy serena, yo creo que ella sabía lo que venía. Y tenía una actitud de interés, muy, muy serena y muy consciente por lo que estaba pasando. ¿Eso cuánto fue? Hace 2 semanas. Sí. Y ahí se quedó. No, y además con un gran sentido del humor, nos reímos siempre mucho, mucho. Le gustaba la buena comida. Estaba yo viendo aquí algunos videos que hicimos cuando, para Volver a Amar, nos íbamos a comer juntos. Ahí queda, quedan guardados acá y se quedan guardados acá. Maestro, ese mensaje, ¿cree que fue esa despedida que ambos tuvieron? Todo el mundo vamos irremediablemente a ese fin. Y mira, yo en mi caso particular yo no le tengo miedo. Pero tengo curiosidad, pero tampoco tengo prisa, ¿eh? No, no, no. Entonces, finalmente todos vamos para allá, ¿no? Hay que tomarlo filosóficamente. La consagración de este viaje. Estuve 4 veces en terapia intensiva. La vi tan cerquita, así que dije, si salgo de esta no me voy a volver a preocupar, y adiós resentimientos, adiós malos vibras y eso, porque son lastres que uno carga. Entonces, pues esta vida es muy corta y pues vale más viajar ligero de equipaje. Ahí está mi trabajo y que... Fue un buen tipo nada más, ya. Sí, lo sé. ¿Quién sabe? No, no, no voy a pensar en eso. Ni voy a estar presente, ni... No, prefiero no pensar en eso. Ahí está el trabajo. Mira. En cariño, ¿no? Desde luego. Yo veo, por ejemplo, el cariño que le tienen a mis compañeros. Ellos, mucha gente, muchos de los niños de ahora, no saben que ya no está Don Ramón, no saben que ya no está el Chavo, no saben que no existe más ya Doña Clotilde. Pero ahí está su trabajo. Ahí está y sigue inspirando y se siguen riendo y se siguen divirtiendo. Entonces, es una manera de ser inmortal también.